El paradigma de cómo se planta una iglesia está cambiando definitivamente. Lo encontramos reflejado en el rompimiento del molde tradicional, donde un pastor debía graduarse primero en un instituto teológico y ser debidamente acreditado y ordenado para poder levantar una iglesia. Hoy hay creyentes de Jesucristo que han nacido en pequeños grupos, se han congregado en iglesias, pero Dios los ha movido con una pasión y un propósito claro a plantar y presentar el Evangelio a gente exactamente como ellos. Este principio de crecimiento por afinidad ha permitido que pastores puedan levantar una obra en la cual se congregan semanalmente a través de 10 multisitios cerca de 7,000 personas. Personas que, como él, resisten la religión organizada y buscan sobre todas las cosas una relación personal con Jesucristo. Conectados, contribuyendo y haciendo una diferencia a través de los propósitos de Dios para su vida. Una de las voces líderes dentro del concepto y nuevo paradigma de la iglesia multisitio. Una iglesia capaz de reproducirse a sí mismo, alcanzar a las comunidades en los lugares donde están necesitándolo, a través de formar pastores, más bien líderes, los cuales se levanten con una pasión indiscutible. No por su título teológico, sino por su amor por Jesucristo y su obediencia a su palabra. Es justamente con él que conversamos hoy en Naperville. Usted parece ser un pensador fuera de la caja. Hay mucha gente que usa la expresión piensa fuera de la caja, pero usted parece vivirlo. ¿Cómo empezó esta pasión por plantar iglesias en su corazón? En realidad, mi hermano y yo, junto a unos compañeros de la universidad, regresamos a Chicago y comenzamos la iglesia desde cero. Nuestro sueño era ser catalistas del movimiento para establecer iglesias reproductivas. Este sueño comenzó en los dormitorios de la universidad. Teníamos este mapa de Chicago en la pared. Veíamos el mapa de Chicago con sus 8 millones de habitantes y nos preguntábamos cómo alcanzaríamos esa población. Recuerdo que tomé un marcador y dividí el mapa con una cruz en 4 partes. Miré a mis amigos, éramos 4, y les dije, tú toma estos 2 millones, tú estos otros 2, tú estos otros 2 y yo estos otros 2. No era un gran esquema, ahora que lo piensas, pero luego pensando más el asunto, dijimos, ¿qué tal si en lugar de líneas empezábamos a dibujar círculos de manera que cada iglesia pudiera tener su propia expresión en cada pequeño vecindario y comunidad? Pensamos en una iglesia grande, pero con expresiones únicas en cada comunidad que sirviera. Pensamos que así tendría un mayor impacto. Fue algo de Dios cuando un desarrollador inmobiliario se convirtió en un seguidor de Cristo. Se convirtió en un cristiano, fue bautizado junto con su esposa en nuestro pequeño grupo. Luego se acercó a mí y me preguntó, ¿cómo podemos hacer que esta experiencia de comunidad que tenemos en el pequeño grupo se extienda a todas las propiedades que estamos desarrollando en los Estados Unidos? No lo sé, le contesté. ¿Qué es lo que está pasando? Contestó, no pensamos que estuviéramos uniéndonos a una iglesia, pero más bien a una causa, lo que se supone que la iglesia sea. Seguimos conversando al respecto y me informó que estaba desarrollando una propiedad a 2 comunidades de donde estábamos en un lugar llamado Romeoville y que pensaba establecer un centro comunitario en medio del área de tal manera que desde allí viralmente se pudiera infectar con el evangelio al resto de la comunidad. Le dije que me gustaba la idea, pero advertí que iba a ser muy difícil mover a los miembros de la iglesia que teníamos tan lejos. Yo era un plantador de iglesia de corazón mientras él era un desarrollador inmobiliario que tenía 26 propiedades a lo largo de los Estados Unidos. Entonces le dije que ¿por qué no establecíamos 2 diferentes ubicaciones para la iglesia? De hecho, él desarrolló un centro comunitario como este, con el mismo diseño y estructura como iglesia. Y así se convirtió en nuestra segunda ubicación. En realidad valió la pena unirnos con este desarrollador y hombre de negocios porque funcionó fenomenalmente. Y con este modelo se fueron abriendo el tercero y cuarto sitio. Ahora, Obi Arellano, que está aquí a mi lado, estamos abriendo nuestro 10º sitio. Usted no tiene una formación tradicional como pastor. Y esto genera cierta oposición. Hay personas que esperan que uno tenga una formación teológica particular para poder ser escogido de una iglesia y poder plantarla y desarrollarla. ¿Cómo lidia con eso? Sí, ha habido alguna oposición, pero lo que he encontrado también es que a menudo Dios hace cosas espectaculares. Cuando un desarrollador inmobiliario se convierte en seguidor de Cristo y su esposa, que es su socia de negocios, también se convierte a Cristo y luego los 2 se bautizan. Eso crea una poderosa impresión en toda la iglesia. Luego, cuando vienen a ti y te dicen que quieren llevar este sentido de comunidad a otras ubicaciones y que están dispuestos a aportar un edificio por valor de 3.5 millones de dólares para que sea usado para la iglesia y otros 200 mil dólares para que su operación
Eso crea una gran impresión en la gente. La gente dice, si Dios está haciendo algo aquí, nosotros tenemos que hacer algo aquí también. Y es cierto, ha habido cierta oposición, pero la verdad es que por testimonios como la transformación de este desarrollador, su compromiso resulta obvio, Dios está trabajando aquí. Algo que hemos mencionado acá y es importante son los valores. Nosotros trabajamos con tres valores o tres C: celebrar, conectarse y contribuir. Creemos que hay que dar cuentas claras y seguimiento de lo que hacemos. Pero a diferencia del mundo de los negocios, nos interesa más la historia y la vida de la gente. Hay quienes miden el impacto de una obra por el dinero que entra y el que sale, por cuánta gente asiste a la iglesia, por ejemplo. Ese tipo de mediciones no son suficientes. Es necesario tener otras mediciones para nuestra situación como iglesia, también basadas en los valores de las 3 C. ¿Cuánta gente es seguidora de Cristo cumpliendo con las 3C? ¿Cuánta gente celebra cada semana? ¿Cuánta gente se está conectando mediante los grupos pequeños? ¿Cuánta gente está contribuyendo o realmente está cumpliendo su misión a través de los dones y recursos que Dios le ha dado? Esta es la más importante forma de medición, más importante que nuestro tamaño o cuánta gente llegó a los servicios. Queremos saber cuánta gente realmente se está convirtiendo en verdaderos seguidores de Cristo. Mi respuesta a esta pregunta es que lo estamos haciendo bien. ¿Alguna gente mira al fenómeno de la iglesia multisitio y dicen, eso es muy angloamericano? Obi Arellano, como pastor hispano en esta iglesia, ¿puede funcionar esto también para los hispanos? Creo que sí funciona. Necesitamos el coaching correcto para introducir la nueva mentalidad del multisitio. Una vez que hemos logrado dar este paso, podemos enseñar y equipar a los grupos que conforman nuestra base de liderazgo. ¿Qué tres consejos le daría a usted a un pastor si él quisiera introducirse dentro de este concepto de si él quisiera? Dirían unas cuantas cosas. Una de ellas es que debería empezar con base en una infraestructura de grupos pequeños. Conforme la iglesia crece a lo largo, se reduce a fondo con profundidad mediante los grupos pequeños. Tanto sueñe en grande, pero bien piense en pequeño. Otra recomendación es recordar que no se trata de tamaño, sino más bien de liderazgo relacional. Que usted probablemente ha aprendido en los pequeños grupos. No importa cuán grande es el grupo, sino las relaciones que ha construido y los discípulos que ha formado. Permite que ellos o usted estén dispuestos a ser enviados a establecer otras obras, otros grupos. No importa si tiene 3 o 12 personas en su grupo. Lo que importa es formar líderes que puedan dar cuando usted parta y hacerse cargo. Ese mismo principio que aplica a los grupos pequeños aplica a una iglesia grande. Tenemos en cada campus un pastor, como Obi. Si era preparado un líder para hacerse cargo, ese campus no existiría. Si no era el líder sucesor para una nueva plantación, existiría. Ok, en el caso particular de la iglesia hispana, yo veo por ejemplo que en el caso de Obedo va a ser una plantación. En un área hispana siendo el décimo sitio que van a desarrollar. ¿Qué características espera usted en un líder como Obed para poder tomar la responsabilidad? Uno de los desafíos es aplicar lo que venimos aprendiendo en los últimos años al lado de Dave Ferguson sobre cómo empezar nuevas iglesias. Ahora este desafío se expande a introducir este modelo a la comunidad de habla hispana. En los pasados 5 o 6 meses hemos estado como amigos, trabajando en cuál modelo funcionaría mejor, tratando de mantener el ADN de esta iglesia Christian Community, desarrollado por ya varios años, al extenderlo a la población hispana. La gente solía usar el concepto propósitos para cumplir la visión de una iglesia, pero en Christian Community, usted, Dave, emplea las 3 C, celebrar, conectar y contribuir, y lo llama valores en lugar de propósitos. ¿Es esto lo que le da identidad a todas las iglesias o campus diseminados alrededor de la iglesia en Naperville? Definitivamente. Ese es el núcleo de nuestro ADN. Estos valores se mantienen en todos los sitios, sean los miembros hispanos o no. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? Nuestra visión es ser catalista del movimiento para reproducir iglesias. Por eso nos enfocamos en multisitios y plantación de iglesias. Aquí en Chicago, ojalá antes de que Obi y yo muramos, quisiéramos ver establecidas 200 iglesias en distintas ubicaciones. ¡200 iglesias!
La gente pregunta sorprendida, ¿200? Algo que he descubierto al tener un gran sueño como este es que necesitas pensar diferente. Cuando la gente viene aquí queriendo aprender a ser multisitio, me resulta muy fácil explicarle lo que es tener dos ubicaciones, porque es como tener un primer servicio en un lugar y un segundo servicio en otro lugar. Pero cuando nos movemos a cuatro ubicaciones se vuelve más complicado, surgen nuevas preguntas. Y cuando empiezas a pensar en 10 sitios, las preguntas siguen surgiendo. Pero cuando te planteas 200, las preguntas son completamente diferentes. Pero algo que sé es que es algo que nosotros no podemos hacer solos. Han pasado ya 10 años. Hemos sido una iglesia multisitio por un buen tiempo. Cuando empezamos éramos como 700 personas, ahora somos más de 6.000. Al principio teníamos una ubicación con dos servicios, ahora tenemos 10 ubicaciones con 26 o 27 servicios semanales. Algo que pasa cuando te identificas con el proceso multisitio es que no se queda allí. Ahora empezamos a establecer iglesias en todos los Estados Unidos e internacionalmente. Tenemos cerca de 40 iglesias que son parte de nuestra red New Thing, que es parte de un modelo global de reproducción de iglesias. Dios está haciendo una nueva obra. Cuando leemos la palabra de Dios, a veces no entendemos que lo que Dios está haciendo va a romper nuestra manera de pensar, nuestros paradigmas. Prepárate, Latinoamérica, porque vamos a estar trabajando para poder plantar nuevas iglesias con una nueva visión. No se trata de copiar lo que Dios está haciendo en otra parte, es de cubrirnos bajo lo que Dios está bendiciendo. Y eso es justamente obediencia y conocimiento real de una palabra viva y eficaz como la que sale de la voz de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Le habló Juan Carlos Flores desde la iglesia que está revolucionando iglesias en Naperville.